algunas veces me he excedido hasta mis funciones haciendo cosas que por las cuales yo puedo después caer preso. Hola a todos. Gracias por acompañarnos, recordarle compartir con sus amistades este programa donde hacemos denuncia día a día, invitar a sus amistades a que nos sigan a través de YouTube. Esto es New York es otra cosa, periodismo de alto nivel, sin compromiso más que con la verdad, orientando a la población en todos los órdenes para que no le cuenten. Tome nuestro link, está apareciendo en algunas respuestas. Tome el link, cópielo, envíelo a sus amigos. Mientras más personas reciben la información, pues más personas van a estar más claras a la hora de salir a votar en las elecciones venideras y evitar que nos sigan acorralando y que perdamos el país. Recuérdense, es muy fácil, se suscriben. Cuando entren a YouTube, se suscriben y le dan a la campanita, y cada vez que nosotros subamos un material informativo por aquí, usted va a recibir una notificación informándole que hay un cambio en la página. La embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, Robin S. Bernstein, llegó hace unos días al Palacio Nacional Dominicano acompañada del jefe del Comando Sur de la administración de Donald Trump, el general Craig Faller, para sostener, según él, un encuentro con el presidente Danilo Medina. Hasta el momento no se ha revelado lo que trataron el jefe de Estado dominicano con ambos funcionarios del gobierno de Trump, y la prensa dominicana se ha limitado a decir que se reunieron. Nadie sabe qué pasó. Pero recientemente, también el presidente Danilo Medina recibió la visita de cortesía de la subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cindy Kaye. Tampoco se dio una explicación de esa visita. Pero antes había recibido el presidente Medina una de esas llamaditas molestas de los gringos que llaman aquí en Estados Unidos, llamadas intimidatorias, que habría realizado el no menos indescifrable Mike Pompeo. Pero de acuerdo con informaciones obtenidas, la funcionaria, la última, no había conocido al presidente Danilo Medina y fue a conocer cómo piensa el mandatario dominicano sobre la situación en Venezuela, Haití y la inversión en la República Dominicana. Eso fue lo que se alegó como un pañito con pasta que hay que leer entre líneas. Esta funcionaria que llegó a Palacio no fue a conocer a Danilo ni a darle un abrazo. Fue a llevar un mensaje claro. Hay un problema en Haití, hay un problema de drogas, hay un problema de corrupción, hay un problema mayúsculo de protección a los países de línea izquierdosa, Cuba, Nicaragua, Bolivia, Venezuela. Hay un problema con el narcotráfico y la delincuencia venezolana que termina en Punta Cana, pero hay cosas peores. Un coqueteo con Rusia y un coqueteo con China. Más, los americanos han invertido tiempo, espacio, recursos y dineros en la República Dominicana. En tal sentido, esta visita no fue para darle un abrazo al presidente Danilo Medina, pero tampoco la visita del general Faller hace unos días. El general americano no solo visitó Palacio, también al director del COE, que recibió, según él también de cortesía, al jefe del Comando Sur. No fue tampoco una visita de cortesía, fue a enmendarle la plana al director del COE por los problemas que han afectado últimamente todo y por una embarcación que se registró y se detuvo con un alijo grande de droga rumbo a Puerto Rico. El director del Centro de Operaciones de Emergencia, general de brigada, doctor Juan Manuel Méndez García, recibió la visita de cortesía del almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Y luego dijeron, durante la visita al organismo de emergencia, el jefe del Comando Sur conoció cerca de la estructura
conoció acerca de la estructura y funcionamiento del COE, así como los proyectos en los que el país trabaja en coordinación con los Estados Unidos. Si tomamos esto en entrelínea, como los proyectos en los que el país trabaja en coordinación con los Estados Unidos, el general Faller fue simple y sencillamente a poner la cosa en orden. Y ahí no habló con el ciudadano presidente político, sino con el militar. De guardia a guardia, este país, presumo yo, le habría dicho el general Faller al director del COE, este país ya nos está ocasionando problemas por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, estas visitas del general Faller hay que verla con una perspectiva de observación muy clara de lo que podría pasar en los días por venir. Pero bien, tras su llegada al organismo, al COE, Faller reconoció que el COE es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando se trabaja en una asociación fuerte. Eso es lo que nos quieren hacer vender, lo que nos han vendido los dominicanos, impuestos a hablar mentira y a crear fantasías en el aire. Sueños en el aire. Cuando me preparaba para mi viaje, le pedí a mi equipo que me llevara a un lugar que sea un ejemplo exacto de preparación y de lo que significa estar listo para reaccionar ante las amenazas, comenzó Faller estando en el COE. Estas palabras del general Faller no son más que una mofa, una burla. Cuando me preparaba para mi viaje, le pedí a mi equipo que me llevara a un lugar que sea un ejemplo exacto de preparación y de lo que significa estar listo para reaccionar ante las amenazas. ¿Listo de qué? ¿Listo de qué si la República Dominicana es lo peor en todo? La mayor cantidad de drogas se mueve desde la República Dominicana. El país con el mayor índice de corrupción es la República Dominicana en América Latina. Los peores políticos son los dominicanos. La delincuencia termina en la República Dominicana. Entonces no están listos porque no han sabido resolver problemas y los Estados Unidos han tenido que ir a enmendar la plana directamente y de forma militar, quiérase o no. Son órdenes que se le están dando a un grupo de mequetrefes con uniformes militares, que son la mayoría de los que dirigen la milicia y los estamentos de seguridad del pueblo dominicano. Asimismo, se resalta en la misma nota la importancia que tiene para él, para el general y la institución que representa, seguir trabajando juntos y seguir fortaleciendo la confianza. Fíjense que se remacha en la palabra confianza, que es lo que no tienen los Estados Unidos con relación al pueblo dominicano. No confía el gobierno de Estados Unidos en el gobierno del pueblo dominicano. No confía porque son mentirosos, porque de día son demócratas y de noche son dictadores, son verdugos, son delincuentes, son mercaderes de la política y encima de eso son inventadores de la verdad. Todo lo maquillan. Sin embargo, el director del COE destacó el apoyo recibido por el Comando Sur y por la Embajada de Estados Unidos. Méndez García dijo además que gracias al apoyo del presidente Danilo, el organismo puede exhibir una estructura fuerte y recientemente remozada en una actividad de cooperación pública-privada que constituye un ejemplo para la sociedad. ¿Qué ejemplo le da Danilo a la sociedad dominicana? ¿Qué ejemplo le da Danilo al pueblo dominicano? La oficina que corrompió América Latina estaba en el Palacio de Gobierno y Danilo la protegió, que fue Odebrecht. Uno de los capos más importantes del Caribe, César el Abusador, todavía anda prófugo, con una justicia mostrenca. ¿De qué apoyo se habla? ¿De qué fortaleza se habla? Recuérdese que el jefe del Comando Sur estuvo acompañado en esa visita de su staff, en tanto que el general Méndez García se hizo acompañar de su equipo de trabajo. En un cuestionamiento que se le hace al general Faller en pleno Palacio de Gobierno, el traductor no tradujo la parte de Venezuela que el general Faller
señaló que iba a tratar con el presidente Medina. Y realmente ese es el quid del asunto. Que por un lado apoyan a Guaidó, pero dejan a la representación de Maduro. Por un lado apoyan a Guaidó y por otro reciben a la gente de Maduro en los aeropuertos dominicanos con otros nombres y le dan facilidades y le informan cuándo deben salir para que no sean detenidos en la República Dominicana. Entonces eso se llama doble moral, eso se llama engaño. Y eso lo sabe el presidente, y eso lo saben las Fuerzas Armadas, y eso lo saben todos. O sea, no están dando solamente con el general Farri o con la otra funcionaria. Por el contrario, están recibiendo órdenes. En menos de 11 días, dos altos representantes del gobierno de los Estados Unidos se reunieron con el presidente Danilo Medina en el Palacio Nacional. Esto sin pasarle revista a la llamada de Pompeo. El almirante Greg S. Faller, jefe del Comando Sur de la superpotencia mundial, en compañía de la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Robin Weinstein, fueron a dar una orden, porque que el país anda manga por hombro. Hay un desastre en todos los órdenes, institucional, militar y político en la República Dominicana. Están pasando demasiado cosas en un país pigmeo. Recuérdense que al salir del encuentro con Medina, el general Faller habló con los periodistas y sostuvo que en la reunión se trataron temas relacionados con la seguridad regional. Seguridad regional. Y vemos lo que está pasando en Honduras, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Haití. Y detrás de todas esas protestas y de toda esa violencia está Venezuela, incentivada por Rusia y por China para hacer saltar a América Latina. Y cuando se habla, cuando el general Faller habla de la seguridad de la región, ahí queda demostrado que fue a dar una orden. O se someten o se caen, simple y sencillamente, porque es un juego sucio el del gobierno dominicano contra los Estados Unidos. Pero no solamente le habló de la seguridad regional, le habló de combatir el narcotráfico, los negocios ilícitos, las amenazas de estados externos nocivos y fortalecer la seguridad de la República Dominicana. Estados externos nocivos. ¿A qué se refiere? Se refiere a Cuba y se refiere a Venezuela. Cuando se refiere al narcotráfico, se refiere a Bolivia. Se refiere a una parte de la guerrilla de Colombia. Cuando habla de fortalecer la seguridad, le está diciendo que no están trabajando. Que ellos, el gobierno dominicano, son culpables de todo este desastre que hay, porque la República Dominicana la han prestado para hacer daño a América y al mundo. Y él llegó más lejos, el general Faller. Dice, estamos aquí para combatir las amenazas y mejorar la seguridad regional entre nosotros y buscar esos métodos tangibles para seguir mejorando nuestra colaboración. En ese solo párrafo, el general Faller dice a qué fue, a darle un boche en pleno palacio al presidente de la República Dominicana. Y Robin Weinstein, que es de línea dura, confirmó que también se abordaron temas sobre la frontera con el propósito de garantizar la seguridad de República Dominicana ante la inestable situación haitiana. Fueron también a poner la parte que se anda buscando, la bifurcación del país, y a pedirle que no acelere el juego porque puede salirle caro y venir una situación que se dañe todo lo que se está planificando afuera con la anuencia del gobierno dominicano y con la iniciativa, porque fue quien dio la iniciativa, el apoyo primario lo dio Leonel Fernández. Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina son responsables del caos que estamos viendo en nuestra frontera y con el pueblo
dominicano. Pero hay que señalar que la prensa dominicana no lo ha dicho, que en la reunión del Palacio estuvo el ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sen, Gustavo Montalvo, el ministro de la Presidencia y Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Ahí se mezcló todo: el mal trabajo de las Fuerzas Armadas, el asunto jurídico con las deportaciones y las peticiones de gente que Estados Unidos está pidiendo para traer en extradición y que el gobierno dominicano no le está entregando. Estuvo Montalvo, que es el zar detrás del trono, y todo eso se manejó en esa reunión. Fíjense, desde el general Paulino Sen hasta el consultor jurídico Flavio Darío Espinal. Fíjense que fue una reunión para dar los tres golpes fundamentales: controlar al presidente de la República, enmendarle la plana al militar en función militar y sacudir al encargado jurídico para que se aceleren las entregas de las gentes que Estados Unidos está pidiendo en extradición. El pasado 29 de octubre, la subsecretaria del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Cindy Kearns, también fue recibida, se lo dije ahorita, y esa también le habló del asunto económico del país, de tantos préstamos, porque al final del día no se va a poder pagar y van a querer que se condonen las deudas que tiene la República Dominicana y todo ese dinero que se lo han robado los peledeístas y los políticos dominicanos se va a perder. Y no es verdad que los gobiernos que le han prestado el país van a dejar que este paisito, esta aldeíta, juegue con potencias como Estados Unidos. Estas visitas hay que verlas con ciertas pinzas, porque los militares no hablan con políticos, y cuando los políticos se juntan, no hay casi, nunca casi hay militares en esas reuniones, salvo que no sea para enmendar la plana. Y en la reunión en cuestión, la de Palacio, estuvieron los cocorotes del país, de un país que está siendo un fuerte dolor de cabeza para Gringolandia. Por lo tanto, aunque se quiera tapar la luz del sol con un dedo, más que una visita de cortesía, pudo haber sido una visita del mariscal pasando revista, como el juego aquel de borrachos que solían jugar los aguardientosos viejos nuestros. Algo se cuece y no es bueno. Algo se ordena y no sabemos. Los errores se pagan caros, y esas visitas puede que lo único que persigan sea recordarle a Danilo Medina y sus titiriteros que ya la pava no pone donde ponía, y que Pinocho, por hablador, se murió.